Dígame, ¿qué quiere? No, Luca no está. No, tal vez en la clínica. Señorita. Yo a ese de la fotografía jamás lo he visto, pero conozco a alguien que puede ayudarla. ¿Quién es? Si quiere, la acompaño. ¿Vamos? Vamos. Ah, mire, estaba entre los escombros. Ya le dije que dejaba demasiado suelta la fantasía. Es mejor que compruebe si falta alguna cosa. El dinero está. La fotografía falta. ¿La del hombre que está buscando? Sí. ¿De verdad es tan importante para usted encontrarle? Sí. ¿Sabe una cosa? Esta noche no he hecho nada más que pensar en su problema. ¿Por qué se preocupa tanto? Quizás porque usted me gusta. Es una chica simpática. Escuche. Si su hombre ha venido por aquí, casi le aseguraría que ha estado en la villa de Gerda Harma. Siempre mucha gente. Escritores, pintores, todos por el estilo. Un sitio estupendo, con vistas al mar. Una de esas villas que construyen en California. También era mía hace tiempo. ¿Por qué no me acompaña usted? ¿Quién, yo? No, no, es imposible, ¿no? Pero puedo explicarle cómo ir allá. Ah, sí, se lo ruego. He ido a la policía, yo la he visto entrar. No he tenido tiempo de detenerla. ¿Qué hacemos, Frank? Di qué debemos hacer. Debéis largaros de aquí, pronto. Esto no tiene solución. ¿Y tú qué haces? ¿Yo? Yo me quedo aquí. Es mi casa. Y no tengo nada que ver con esta historia. ¿Y qué será de Gerda? Gerda sabe bien que no debe encontrarse aquí cuando llegue la policía. Compréndalo, deben marcharse todos, enseguida. No hay tiempo que perder. Hagan desaparecer el cuerpo de Luis. Del resto me encargo yo. Has conseguido lo que querías, Frank. Ahora el dueño eres tú.